este mismo flow de adoración. ¡Qué rico! Oh, mi Señor, y usted mire donde usted está. ¡Qué rico! Levante sus manos al cielo. Porque hoy el Señor está. Él está escuchando. Ponga en sus manos la petición que usted tenga de su corazón. Que el Señor está ahí para escucharle. Buen Dios, amantísimo Padre, Señor Dios, te amamos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra, porque solo tú la mereces, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque en medio de la adoración, Señor, tú te levantaste. Tú te levantaste y empezaste a pasearte por los escaños, por los bancos, Señor, viendo dónde estaba la necesidad. Y empezaste ya a trabajar en los terrenos de los corazones, Señor. Yo te pido en esta mañana, Dios de la gloria, oh Señor, te doy gracias antes que todo, Padre, por el privilegio que tú me das de estar aquí, mi Señor. Por el privilegio que tú me das de estar aquí, Señor, en este altar. Te doy gracias, Padre, por la invitación de la pastora, de los pastores. Te doy gracias porque estoy, mi Dios, en una familia. Porque amo grandemente, mi Dios, a los hermanos de esta casa, a quienes considero como mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora, y te pido que aumentes el amor en mi corazón. Gracias, Padre, por ese amor infinito que tú, mi Dios, con el que tú nos abrazas cada mañana. Te pido, Padre, que si hay alguien que está de camino, que tú cuides, Padre, su llegar hasta la iglesia, y que aquellos que están en las redes, Padre, que nos están escuchando, que sepan que ya Yadira llegó y estamos aquí, mi Dios, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Qué lindo eres, Jesús. Grande eres, poderoso. Grande eres y poderoso. Sí, Dios. Sí, Señor. Grande eres y poderoso. Qué bueno eres, Señor. Me siento muy contenta de estar por aquí. Ya prácticamente, ¿verdad? Ya todos saben que pues fui operada en el mes de diciembre. Las navidades me llegaron con un clavo y dos tornillos. Pero estamos aquí. El Señor puso anestesia celestial, como yo le decía a las personas, porque la enfermera le decía a Pedro, ¿cómo es que ella no pide pastillas para el dolor? Pues mire, ¿sabe qué? El Señor estaba también con él. Y mire, mucha gente, porque estamos en una época en la que cuando tú le hablas a los demás se creen, tú no les estás hablando para uno recibir la opinión de ellos. Y a veces uno dice las cosas pues meramente para compartirlas. ¿Eso no es? Eso no es. Y mire, no, eso fue... que lo que tú ibas a hacer ese día el Señor no quería, y el diablo bien te zarandió y hizo que te cayera. Otros me decían era que no, que yo no. Mire, queremos espiritualizar y demonizar tanto las cosas que no nos damos cuenta que a veces, mire, simple y llanamente, usted sabe que yo me voy a dejar llevar por esa palabra que ya yo la tenía, ¿verdad?, en mi mente, pero la dijo Ari durante el encendido del altar, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así que yo no me pude quejarme. Yo me pude poner a decir, ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me permitiste que yo me cayera? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Sabe qué? Yo creo en un Dios que tiene propósitos. Y aunque usted me diga a mí, ya vi, pero a propósito ahí con que te hayan cogotado y que te hayan tenido que operar, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito. Yo no sé cuál es, no sé si se está dando el propósito, pero yo sé que se está dando, y yo sé que va a llegar, y va a llegar el momento en que yo voy a decir, Señor, gracias, porque permitiste que yo pasara por esto, porque ahora yo sé que cuando yo vaya a ministrarle a alguien que esté con dolor, o que haya pasado por lo mismo que yo voy a saber identificarme con esa vida. Amén. Amén. Porque no todo el mundo sabe. El que pasa por una depresión puede reconocer e identificar lo que es una depresión. ¿Y qué sabe hacer? Puede identificarla, puede tratarla, porque ya yo estuve ahí.
El Señor me sanó, pero yo pasé por este y este proceso. Mire, toda la vida se trata de procesos. Amén. Yo tengo que decir que el día que me iban a operar, y esto lo sabe la pastora, y quizás, sí, yo creo también, sí, que yo le estaba haciendo la historia de que, pues, yo estaba esperando, ¿verdad?, sala para la operación. Cuando vinieron, yo veo a unas enfermeras llorando, y mire, es algo en mí. Yo no sé, gracias, mi Dios. Es algo en mí, que yo veo a alguien llorar y yo, mi corazón va hacia esa persona. Yo tengo que abrazarla, yo tengo que hacer algo, porque yo siento, porque yo tengo que hacer algo. Y veo a esta enfermera que está hablando con otra que está llorando. Yo le dije, ven acá. Yo estoy esperando que me metas en sala. Estoy con la batita de papel, esperando con mucho frío. Pero le digo a ella, ven acá. Usted se puede imaginar el picture, ella diciendo, y esta que está aquí, ¿qué es lo que quiere que ella haga? Y bueno, la cosa fue que se acercó, yo le dije, déjame orar por ti. Le dije, es que te veo llorando y mi corazón se siente confundido. Pero luego de ella, pues llegaron otras más. Mira, ¿sabes qué? Es que yo tengo una situación que aquello, que lo otro, y yo pues vamos a orar. Y mire, de momento el Señor le dio una palabra a una persona. Una muchacha se reconcilió con el Señor. Entonces yo digo, bueno, Padre, ¿se supone que yo estuviera aquí? Yo tengo que verlo de esa manera. Yo no me puedo poner a pensar y a decir, Señor, ah, tú que me pusiste en esta, que si ahora tengo que estar aguantándome, que tengo que estar dependiendo, porque eso es lo primero que nos sale. Ah, tengo que estar dependiendo de que me hagan esto, que me hagan lo otro. ¿Por qué? Porque perdemos el control. Y ya entonces decimos, no, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Pero gracias a ese Padre que está allá en el cielo, que Él puso, ¿verdad?, pues, las personas que Él quería en ese momento allí. De igual manera, personas que le he podido, ¿verdad?, hablar sobre la situación, pues también ha pasado de esa manera. Así que si usted está pasando por una situación difícil, fluya, fluya. Porque sabe que el Señor tiene un propósito. Amén. Durante este tiempo, ¿verdad?, que estuve, gracias a los pastores que me dieron este espacio de tiempo de descanso, de relajamiento, estuve leyendo una novela. Ustedes dirán, que yo diga, pero usted haberte leído la Biblia. Es que me prestaron una novela que habla de un personaje. Él se llama, el que ha leído la novela, si la ha leído, quiero que sepa que yo no la tomé literal para poder traer la predicación de esta mañana, porque quise hacerle unos cambios. Eso es como si fuese un privilegio de autor, pero realmente yo no soy autora, así que lo hice con el privilegio de capellana y pues de la predicación de esta mañana. Este es un caballero, el caballero de la armadura oxidada. El que la leyó, ¿verdad? La leyó. Perfecto. Yo lo que voy a tomar son puntos de esta novela. ¿Por qué digo puntos? Porque la novela es larga, tiene muchos personajes, son personajes de animalitos, de magos, de toda esa gente, y entonces yo lo que necesitaba era coger como que los puntos más importantes. Ahí te estás riendo porque ya la leíste tú también. No la has leído, pero perfecto. Es que se siente oxidado, se siente identificado. Caballero oxidado. Aquí nadie se va a ir oxidado en esta mañana. Nadie se va a ir oxidado en esta mañana. Pensaste en Willy. Ay, mi madre. Willy está riendo calladito. Willy está guilladito allá. Él está, sí. No, era una ardillita. ¿Y qué era la otra? Bianca. Merlín. La ardillita. La paloma. Y espérate, ahí estaba. El caballero, la esposa y el hijo. Y el hijo, exacto. Cristóbal y Julieta, que era la esposa. Perfecto. Yo hice la ardillita. Todavía tenemos un poquito de memoria. Bueno. Yo leí la novela, cayó en mis manos, y yo dije, fíjate qué interesante, porque encontré tres puntos de entrada con este personaje. Número uno,
Él tenía una esposa, se llamaba Julieta, y él tenía un hijo que se llamaba Cristóbal. Y habían tres puntos importantes de entrada. Número uno, él se enamora de su armadura. Él de momento, luego de obviamente de tener a su hijo, de que su hijo creciera un poquito, él, pues, él iba y tenía que ir a pelear por los castillos, ¿verdad? Y tenía que ir a rescatar a damiselas y todas esas cosas. Pero él empieza con este, con esta armadura, y él empieza como que a enamorarse de ella. Y él empieza a brillarla. Y a él le gustaba tenerla así bien, ¿verdad? Siempre la tenía brillosa y limpia. Y número tres, se dio cuenta que no podía abrazar ni tocar a su familia. Un momento dado en que Julieta le hace, le reclama a la esposa, le dice, pero porque es que tú, mira, que estás siempre con esta armadura. Y de momento me puse a pensar y dije, wow, ¿cuántas veces las apariencias nos hacen pensar que necesitamos tener puesto una armadura que no nos toca tener? Y para ello vamos a ir a 1 Samuel 16:7. Las apariencias. Vamos a hablar de tres puntos hoy. 1 libro de Samuel 16:7. Es interesante porque con la vida de Saúl pasaron muchas cosas, ¿no? Dice así la palabra del Señor, 1 Samuel 16:7. Dice así: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y repito esto último, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántos momentos pueden sentarse? Gracias. ¿En cuántos momentos nosotros hemos podido haber tenido una vestidura o una armadura que no era la que Dios quería que tuviéramos? Y lo vamos a ver a través, ¿verdad?, de las situaciones que va pasando a este personaje, porque él se da cuenta que esta armadura le estaba impidiendo tener una relación con su esposa y con su hijo. Su hijo no lo podía ver porque él tenía siempre la armadura puesta, y cuando la esposa le reprendía, él decía, es que yo no sé cuándo yo la voy a necesitar y tengo que estar listo. Es como cuando la persona utiliza todo el tiempo la ropa. Es un ejemplo, voy a dar un ejemplo. El papá de Alexandra, él es policía, ¿verdad? Imagínese usted, Wanda, imagínese usted que él estuviese todo el tiempo con la ropa de policía. Y que fuera a acostarse con la ropa de policía. Y que fuera a estar en la casa viendo televisión con la ropa de policía. Eso estuviese raro, porque estuviese que él está, ¿qué? Está tapando algo. Él está ocultando algo posiblemente. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Te dando un ejemplo, ¿ok? No se preocupen. Andrés, no estás aquí, pero vas a escuchar la predicación. Este personaje empieza a tener una lucha y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que salir y tengo que ver de qué manera yo salgo, porque esto me está alejando de la familia. Pero él no sabía cómo quitarse la armadura, así que él buscó ayuda, como muy bien los personajes que mencionó Bianca, Merlín, el mago, la ardillita, la paloma. Pero él empieza este recorrido, y me recordó cuando Saúl tuvo que disfrazarse para ir a donde la divina Vendor. ¿Sabe qué? Saúl había dicho que nadie podía ir donde, ¿qué? Donde los adivinos. Pero Saúl, queriendo hacer lo malo, sé que se disfrazó. ¿Para qué? Pues mira, pues para que nadie viera que él estaba metido viendo una divina, porque él estaba ya no estaba con el favor de Jehová, y él tuvo que disfrazarse. ¿Ok?
cuando este personaje del que yo le hablo empieza su recorrido para aprender, escucha bien, para aprender a desarmarse, porque para tú aprender a desarmarte de las vestiduras o de las armaduras que están oxidadas, tienes que aprender, es un proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas que tú necesitas aprender. Uno de los magos le dice, cuando la armadura desaparezca, podrás sentir el dolor de los demás. Y eso dejó patidifuso al personaje del caballero. Porque él dijo, pero espérate, yo que estoy con dolor, ¿cuánto más voy a sentir entonces cuando yo no tenga la armadura? ¿Cómo él iba a asimilar su dolor y también el dolor de los demás? Venga, vaya conmigo a Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5. Cuando uno de ellos les dice que va a desaparecer la armadura cuando podrá sentir el dolor de los demás. Mire, hay momentos en que necesitamos sentir el dolor del que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque esa persona necesita que usted haga algo por ella. Hay mucha desensibilidad en nuestra sociedad. Hoy en día vemos a alguien en la luz pidiendo y no nos importa si tiene un pie con el hueso por fuera, si la persona, mire, estamos llamados a dar. Si no puede dar algo, bendígalo. Señor, bendícelo, Señor. Porque hay momentos en que necesitamos sensibilizarnos, estar en contacto con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, con esa voluntad buena, perfecta y agradable. Dice así la palabra. Justificados pues, Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque por el Espíritu que nos fue, el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué linda la palabra del Señor. Entonces dice aquí que nos tenemos que gloriar en qué, en nuestras tribulaciones. Yo me pregunto en esta mañana, había un cántico que decía, Señor, gobierna en mí. ¿Cuántos dejamos que el Señor gobierne en nosotros? Okay. Yo no lo estoy diciendo para señalar. Y cuando yo señalo, tres dedos señalan a donde a mí, ¿verdad? Con esto le quiero decir que esto no es que le toque a ustedes, a mí no. Les estoy diciendo que esto también me toca a mí. ¿Cuántas veces nos podemos gloriar en nuestras tribulaciones? ¿Ustedes se imaginan que cuando fueran a visitarme, yo les dijera, estoy hastiada, estoy molesta, ¿sabes lo que es que me vengo a caer en plenas navidades? Yo que tenía planificado ponerme una estaca, salir, bailar o pasarla bien, un ejemplo. No iba a hacer nada de eso, pero no. Los que fueron a visitarme, que yo sé que, ¿verdad?, los pastores fueron, Alexandra, y yo sé que hubo muchas personas, ¿verdad?, que trataron de ¿sabes?, que se comunicaron conmigo de otras formas, por teléfono, Silvia, ¿verdad? Sí. Por Facebook, por cualquier otro medio. Yo no me iba a poner a estarle poniendo a las personas más peso del que ya yo pudiera tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía, hay una razón para esto. Yo tengo que estar sentada. Miren, hubo algo interesante que me pasó durante las terapias en Health South, perdón, anuncio no pagado. Estuvo bien interesante porque en un momento dado yo estoy tomando unas terapias donde me tienen a mí en unas barras paralelas
y yo tenía que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de moverme así hacia los lados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en un momento dado yo trato de, como de avanzar. Yo trato de avanzar y me dice la terapista, tan bueno es el ejercicio y la terapia como el descanso, porque puedes estar haciéndole daño a tu músculo. Tan, 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 tan. Y de momento yo digo, a ver, yo no lo había pensado de esa manera. Yo pensaba que si mientras más yo hacía ejercicio, más rápido yo avanzaba y más rápido yo salía de allí. No, es que el descanso era necesario también. Y yo les digo en esta mañana, tómese su tiempo y descanse. Aunque sea para irse con el Señor, a que el Señor le pase la mano. Padre, pasa la mano sobre mí porque estoy cansada, porque estoy cansado, porque estoy, no puedo más, el trabajo me tiene hasta acá. Tiene que tomarse su tiempo para el Señor, a solas. Subiendo a uno de los castillos, ¿verdad? Porque entonces el caballero tiene que ir corriendo o ¿verdad?, avanzando para uno de los castillos, creo que el del conocimiento, el de la verdad, no me acuerdo bien. No me hablen de cronología porque no me voy a acordar mucho. Uno, creo que fue el mago, la ardillita, le dice, tú eres bien afortunado porque te sientes débil. Y el caballero se queda así como que, ¿what? ¿Cómo tú me vas a decir eso? ¿Cómo me vienes a decir que soy afortunado porque me siento débil? Y el caballero lo miró como que, no, lo miró mal. Y le respondió, ¿por qué me estás diciendo eso de que soy afortunado? Y le dice, pues, porque una persona no puede correr y aprender al mismo tiempo. O sea, que el descanso es importante. Y la calma. Y el reconocer que aunque nosotros querramos correr, aunque nosotros querramos avanzar, aunque nosotros querramos entender ya el propósito de Dios en nuestra vida, y aunque querramos saber todos los dones que vamos a tener, y aunque querramos saber lo que Dios quiere hacer para el día de mañana, y Dios me va a traer pareja, o Dios me va a traer un carro, o Dios me va a traer sabiduría, o Dios me va a dar la paz, ¿sabe qué? Usted tiene que tener calma y tiene que aprender a no correr si tiene que gatear. Amén. Amén. Vamos a Filipenses 3:14. Ustedes saben que Pablo siempre hablaba de la carrera. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos, cada uno de nosotros está en una carrera. Hay unos que están más al frente, hay otros que están más atrás, hay otros que apenas podemos ver, porque de lo lejos que se nos han ido, porque nos han pasado por el lado, y de momento decimos, wow, esta persona que llegó hace más de un año a la iglesia, y tú me quieres decir a mí que el Señor le ha dado tanta bendición, y el Señor lo ha restaurado, el Señor ha cogido a esa persona y le ha dado, le ha puesto, olvídate, el turbo, como digo yo, y cuando venimos a ver, decimos, wow, qué tremendo. A veces son jóvenes, porque aquí yo puedo hablar de jóvenes también, de jóvenes que decimos, wow, a la edad de ellos yo no sabía ni una cuarta parte de lo que ustedes saben. ¿Te lo digo? Yo no lo sabía, porque yo vine a conocer al Señor más tarde. Ustedes son agraciados de conocer la gracia. Así es. De que ustedes están en esta edad perfecta. Así es. Porque están jóvenes, tienen la juventud, tienen las ganas, tienen la ilusión, tienen la pasión. Recuerde, la pasión. Si perdemos la pasión por Cristo, perdemos las prioridades. Amén. En el recorrido por el castillo, estamos ya en el declive de la predicación.
un momento dado en que el caballero se encuentra con un espejo. Y él cogió el espejo y él no se reconoció a sí mismo. Él miró el espejo y dijo, ¿y este quién es? Pero yo no sé quién fue, si fue la ardillita, la palomita o Merlín, que le dijo, no te reconoces porque este espejo solo refleja el verdadero reflejo de ti mismo. Él se encontró con un rostro triste y avejentado, una persona diferente a la que él pensaba que era. ¿Y sabe qué? Sintió miedo. Sintió miedo, porque de momento dijo, yo estaba pensando que yo era de esta manera y de pronto veo que yo soy de esta forma. Y de momento él sintió miedo. Pero entonces alguien le dijo, yo no sé si fue un conejo, no me acuerdo si había un conejo entre los personajes. No. Ok, muy bien. Entonces tiene que haber sido otro animal. Que le dijo que hasta que no venciera ese miedo, no podría deshacerse de su armadura oxidada. ¿Ah? La ardilla fue, ok. Yo sabía que era un animalito. Muy bien. De su oxidada armadura. Mire, él tenía que comer por medio de esa armadura oxidada. Se le quedaba la comida en la barba. Llega un momento en que él estaba bien cansado, pero cuando él se enfrentó con ese rostro, con ese reflejo, yo no sé cuántos aquí cuando miran el reflejo dicen, este soy yo, este soy yo, esto es lo que Dios ve en mí. ¿Será esta la persona que Dios ve? Cuando yo miro a otra persona, ¿puedo ver con ojos que Dios da o con ojos carnales? Él sintió miedo, pero él pensó también y dijo, wow, mi esposa y mi hijo, ¿por cuánto tiempo los estuve dejando a un lado, siendo negligente, sin dejar que ellos me abrazaran, estuvieran conmigo? Y él sintió de pronto la nostalgia de la lejanía de su esposa y de su hijo. Y pensó para sí mismo una pregunta que yo creo que es una pregunta existencial. Él dijo, ¿será que yo siempre quise ocultarme? Hago la pregunta nuevamente. ¿Será que siempre quise ocultarme? Hay momentos en la vida en que no queremos que nuestro verdadero yo salga a relucir. No queremos porque nos duele. No queremos porque nos hiere. No queremos que nos toque fulano de tal ministrando porque, ay Dios mío, sabrá Dios lo que Dios le muestra a esa persona. ¿Sabe qué? Dios no deja a nadie en vergüenza. Número uno. Número dos. Cuando usted se quiere ocultar, usted lo que está es ocultándose usted, porque Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y fíjese cómo era que él decía, Saúl, mira, no lo esté saltando porque él estaba ya, era un hombre alto y guapo, porque yo lo que miro es el corazón. Saúl tuvo una oportunidad, como la tienen todos los impíos, las personas, todos, como la tiene todo el mundo. Saúl en un momento dado, cuando fue escogido, pues estaba bien, pero luego él le echó la espalda a Dios. Y cuando él le echó esa espalda a Dios, ahí aunque él se disfrazara y fuera escondido a ver a las adivinas, que él mismo había puesto una ley de que no las podían ver, pero pasó lo que le pasó. A él, el caballero, al seguir reconociendo sus defectos y enfrentarlos, pudo salir de la armadura que tenía y se podía mover, podía hacer, podía hablar, se podía mirar en un espejo, podía hablar, podía abrazar, y pensó en su familia. Vamos ahora conmigo a Efesios 6, 10 al 18. Mire, hay personas que por miedo
por complejos. Mire, yo he visto casos de personas que han sido molestadas, que se ponen una coraza muy grande, una armadura muy grande para que nadie las mire, para que nadie ni siquiera les diga nada. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no quieren que ese dolor le metan el dedito en la llaga. Y Dios lo que quiere es que esa herida que salga afuera para Él tocarla y para Él sanarla. Porque si Dios no ve esa herida, ¿cómo la va a sanar? ¿Cómo Dios le va a sanar a usted un pecado si usted no se lo dice? ¿Cómo Dios va a poder sanar algo en su vida si usted no se lo muestra a Él? Efesios 6:10-18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No se cree usted que las acechanzas del diablo pasan solamente a los domingos, ¿ok? Pasan todos los días. A 24 horas porque no duerme, pero el que no vuela tampoco. Así que tome cuenta de eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mire, no se moleste con ese familiar que le tiene la vida hecha de cuadritos. Ore por esa persona. Bendígalo. Aunque no querramos, aunque nuestra humanidad diga, oye, ¿qué voy a hacer? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura de Dios. Yo me pregunto, ¿pesará esa armadura? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Mire, usted necesita tener fe. Esto no es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No es solamente creerle a Dios. Creer en Dios es que usted tiene que tener fe en Él. Fe de que Él va a ser. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para yo tomar esta espada, no tengo que leerla, no tengo que buscarla. Para los que estamos trabajando con el taller de liderazgo, no necesitamos tener esa espada, la necesitamos y grandemente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. El caballero tuvo su desenlace, pudo salir de su armadura. Pasado por muchas situaciones, pero yo quería traerles esta palabra porque de un libro que no era cristiano o de ningún autor cristiano, pude sacar cosas que nosotros mismos vivimos día a día, las armaduras que nos ponemos, las vestiduras que nos ponemos, y cómo muchas veces, porque no sabemos descansar en el Señor, nuestras armaduras se oxidan, nuestras armaduras se ponen rígidas y no sabemos cómo sacarlas, cómo quitárnoslas. Y Dios te dice en esta mañana que Él quiere quitar tu armadura que está oxidada. Dios quiere en esta mañana que tú entiendas que, a pesar de todo, usted puede estar pasando el Niágara en bicicleta, como dice la canción de Juan Luis Guerra. El Niágara en bicicleta. Pero el Señor a usted le quiere poner una armadura. Amén. El Señor quiere que usted tome esa armadura. Así es. El Señor quiere que usted
No dude en ningún momento que esa armadura le va a dar a usted la fuerza. No solamente para tenerla puesta en todo momento, sino porque usted va a poder bendecir otras vidas. Hay momentos en que nuestras vestiduras se desgastan porque no solamente estamos cansados, estamos agotados y estamos drenados por las situaciones que nos pasan y por los afanes de la vida. Y porque creemos que la armadura la tenemos bien. Y hay momentos en que usted necesita hacer un examen, un viaje interior, mirarse por dentro. ¿Cómo está mi armadura? ¿Cómo está mi armadura? ¿Cómo está el puesto en ti?